Una carrera contrarreloj, ¿no? Estamos a 20 días, 21 días que nos separan de las elecciones nacionales, porque hasta el 22 de noviembre se puede hacer campaña política, después ya empieza la zona de la veda. Pero es bueno también que nosotros podamos abrir la cancha, abrir el juego, incorporar no solamente a figuras políticas que ya estaban acompañando la candidatura de Daniel Martínez, sino que además otras nuevas, que nosotros estamos, además de estas actividades públicas, estamos haciendo entrevistas con hombres, con mujeres, con dirigentes influyentes en cada una de las zonas, en cada una de las localidades, a los efectos de proponerle que entre los dos proyectos políticos de país que están en pugna para el 24 de noviembre, el que estamos ofreciendo nosotros, el que nos da certeza, seguridad, el que mantiene una línea política de trabajo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y cuál es el aporte que se puede hacer desde San José, ¿no? ¿Cuál es la interpretación de lo que fue el resultado electoral del fin de semana? Mira, nosotros particularmente teníamos una expectativa de tener un piso más alto de votación. Algunos estimábamos 42, 43%. Igual ya en aquel momento nos decían algunos que éramos demasiado optimistas. Se había partido de un piso muy bajo, un 30, 32% en la previa a la campaña preelectoral. Pero bueno, hay que valorar positivamente. Tenemos un 40% de votos en la primera vuelta de la elección. Falta un poco, pero falta. Hay que trabajar hacia un 10%. De todas formas, el candidato opositor, el doctor Lacalle, 71% de la población no lo votó. Él tuvo el 29% electorado. O sea que si fuéramos a hacer una simple operación matemática, le falta conseguir más votos a él que a nosotros. Pero en política no camina eso de la matemática. De la misma forma que no camina, si se junta el que tuvo 29 más, el que tuvo 12 más, el que tuvo 10 más, no es así. Ahora, ¿no pesa que los líderes hayan manifestado su apoyo? Mira, tiene peso. Yo creo que los dirigentes por eso son dirigentes, que los líderes políticos por algo son líderes, tienen un peso importante en la masa, en la población. Ahora, hay gente que votó al Partido Colorado que no va a votar por un dirigente blanco. Esto ocurre, o alguien que votó por Cabildo Abierto tiene otra expectativa. Hay que saber que la población ya eligió su parlamento, eligió a su representante, a su dirigente para el Senado, diputado. Ahora se trata de elegir cuál es el futuro. Y ahí tenemos dos proyectos políticos de país totalmente distintos. Uno, un programa de gobierno que ya veníamos elaborando y proponiendo al conjunto de la gente en todo el país. El otro, que hay que ver qué fue lo que el fruto del acuerdo, porque es una negociación. Se hizo un programa para confrontar en función de la negociación, de cuántos ministerios me da, cuántos cargos me das. Esto no es a veces el sentir que quiere la gente, ¿no? Juan, hay una especie de antifrentismo. ¿Cómo se combate ese antifrentismo? Sí, yo no sé si ese antifrentismo, a ver, convengamos. Primero que hay que hacer una autocrítica, ¿no? Yo, si acabo de decir que aspiraba a tener el 43, 44% de votos y no lo tuvimos, te tenés que hacer una autocrítica. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde lo perdimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cuáles son los errores? Segundo, hay que aprender a escuchar a la gente. Nuevamente, una vez más. Nosotros estamos locos de la vida, contentos que no salió la reforma constitucional que impulsaba Larrañaga, pero no es que nosotros vayamos a subestimar que hubo más de 1 millón de votos que están preocupados por el tema de la seguridad. Son cosas que están así. Y vos tenés que recoger todo eso, tenés que dar respuesta, porque si no quedás con una cosa vacía de contenido. Entonces, a mí me parece que también hay frutos de un desgaste del gobierno. 3 periodos consecutivos estando en el gobierno lleva un desgaste. De todas formas, hay un 40% del electorado que te respalda. Y todos los demás sectores políticos se juntan en contra del Frente Amplio. Bueno, será un problema de hecho que tendrán que explicarle al electorado. Nosotros estamos orgullosos del proyecto político. El Uruguay está mejor que cuando gobernaban blancos y colorados. Todavía quedan muchas cosas por hacer y aspiramos a que la mayoría de la ciudadanía respalde este proyecto político. ¿Cómo sigue esta campaña, Castillo? Bueno, con esto, con muchas recorridas, hoy, viernes 1 de noviembre, hemos salido en el entorno de 40 dirigentes, a un promedio de 2 o 3 dirigentes por departamento, a cubrir, a trasladar los informes a los activos militantes, a los dirigentes de cada zona, a los vecinos de los barrios. Vamos a mantener durante todo este fin de semana, porque vamos a quedarnos 3 días en San José, en las distintas localidades, escuchando fundamentalmente acá. Esto no es una tribuna para convencidos, porque si esta noche vienen a esta Asamblea de Libertad, solo los que ya votaron al Frente Amplio, no tiene gracia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Sería bueno escuchar a algún vecino que venga a hacer una crítica.
o a, de esos que están enojados, de esos que tienen contradicciones, de esos que tienen alguna opinión confusa y que la pueda manifestar. Y ojalá, además, que nosotros tengamos la posibilidad de explicarle, de devolverle alguna línea de argumentos, porque se trata ahora de decirle a los compatriotas que estamos en una elección distinta. Ya está todo elegido, ahora hay que elegir cuál es el gobierno. ¿Es el que encabeza Daniel Martínez o el que encabeza la calle? Y bueno, vamos a convencer desde ahí. Nadie va a dejar de ser ni blanco, ni colorado, ni frente amplista. Vamos a elegir un gobierno.